Recitamos el Sutra del Corazón, la página 76. Me postro ante la triple joya área. Así una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para samgate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad.
En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, los malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que sea pasivo. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape. Akasamara Sashatara Samarayape Ayata Omkate Gate Paragate Parasamgate Bodhisattva. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shintin Kuru Yasoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Recitamos la oración de Mandala, que está en la página 98. En tibetano. O sa shi pu ki ju shi ne to Kamniyatayami
Chu tan so ki chonam la chan chu bardu tani kyapsu chi da ki chunye ki pe sonam ki drola penche sangye drupa shu. Chu tan so ki chonam la chan chu bardu tani kyapsu chi Daki jiche yipe sonam ki drola penche sangye drupa shu. Chutan soki chonam la chanchu pardu tani kyapsushi. Daki chunye kipe sonam ki drola penche sangye drupa shu. Tratamos de, ahora que vamos a escuchar estas sagradas y profundas enseñanzas, ojalá los podamos escuchar con la mejor de las motivaciones, con la motivación de que al escucharlas nosotros vayamos creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque únicamente en ese estado seremos capaces de guiar a todos los seres a ese mismo estado iluminado. Uh-huh. En realidad, la motivación que ahora ha mencionado Geshe-la es decir, que nosotros queremos alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de todos los seres tan vastos como el espacio. Y entonces, algunos que escuchan esta línea puede resultarles raro o sorprendente. Alcanzar el estado de un Buda, incluso preguntarse qué es estado, qué es ese estado de un Buda, y además que lo queremos hacer por el beneficio de todos los seres, tantos como el espacio. Y es normal que a veces, cuando lo escuchamos por primera vez, es normal que suene extraño e incomprensible. En primer lugar, es decir, lo primero que tenemos que trabajar es para que nuestra conducta negativa, nuestra conducta que hacemos a nivel físico, o con nuestra palabra, o con nuestra mente, se conviertan en buenas. Que toda nuestra conducta, tanto física, verbal y mental, sea buena. Y conforme nosotros vayamos tratando de transformar nuestro comportamiento, vamos a ir mejorando y vamos a ir creando cada vez una conducta más buena, más virtuosa. Pero, y ese ir de mejor a mejor nos puede llevar a alcanzar el estado, el mejor de todos, que es el estado perfecto de un Buda. Pero para alcanzar ese estado de un Buda, depende de la motivación. Es decir, hablamos de todo esto dentro del contexto del budismo. Y en el budismo hay un camino o vehículo que se le llama Mahayana, superior. Entonces, dependiendo a una motivación superior,
Es decir, es superior en el sentido de que lo hacemos por todos los seres, para el beneficio de todos los seres. Por eso tengo que alcanzar el estado de un Buda. Y como la motivación es tan, tan grande, porque está abarcando a todos los seres, por eso la virtud que se acumula con esta motivación es enorme. Hablamos de por todos los seres, pero ¿a qué se refiere con todos los seres? Nos podemos imaginar muchísimos seres, pero ¿con qué tenemos que comenzar? Se refiere a que si nosotros logramos abrir y expandir nuestra mente a este nivel en que lo que hagamos sea para el beneficio de todos los seres, ¿cómo es que les beneficiamos? Pues en el momento en que nosotros dejamos de comportarnos de una forma negativa y comenzamos a ser mejores personas, de comportarnos cada vez mejor a través de nuestra palabra, de acciones físicas y de acciones mentales, cada vez somos mejores, entonces esto va a ir mejorando y va a ir de mejor a mejor a mejor hasta que llegue un punto en el cual realmente serás capaz de beneficiar a todos los seres. Por muy sorprendente que suene, si logras desarrollar al máximo tus cualidades, sí serás capaz de ser de beneficio a todos los seres. Por ejemplo, alcanzar el estado de un Buda, ese estado perfecto, completo, es el modo en cómo realmente somos capaces de beneficiar a los demás. Un Buda, por ejemplo, no necesita traductor. Un Buda es capaz de hablar el idioma de cada una de las personas, de cada uno de los seres, y sabe dirigirse exactamente a lo que cada uno de las personas necesita. Así es como realmente se beneficia a los seres, y lograr ese estado es gracias a la motivación que te lleva a acumular acciones virtuosas. Y es normal que algunos piensen, un momento, se han pasado ya muchos Budas, ¿por qué todavía estamos aquí? ¿Por qué estamos todavía tan rezagados? ¿Significa acaso que no nos quieren ayudar? Es normal que se nos ocurran estas ideas. En realidad es como si lleváramos una carga y el Buda es como si llevara un gancho y el poder coger esa carga es porque lleva un aro. Si está el aro, entonces el gancho lo puede coger y lo puede atraer a él, lo puede jalar. Pero
Si no hay ese aro, entonces por más que esté el gancho ahí dando vueltas, no va a ser capaz de cogerlo. Es decir, por nuestra cuenta, nosotros necesitamos acumular acciones virtuosas, que se le llaman méritos. El hecho de que todavía estemos aquí rezagados, aunque ya han pasado muchos Budas, pero que todavía estemos aquí, es debido a que nosotros no hemos acumulado los suficientes méritos. Nos faltan méritos. ¿Y qué es eso de méritos? Pues se refiere a ser mejores personas, comportarnos de una forma buena, bondadosa. En el momento en que nosotros nos tenemos un comportamiento bondadoso, en ese momento estamos acumulando méritos. Y conforme acumulemos méritos, es como se va formando el aro y el Buda, entonces con su gancho, es capaz de cogernos y de sacarnos. Claro, esto es una metáfora. Realmente el Buda no es que nos lleve a ningún lado. Todo es a nivel de nuestra propia mente, que nosotros podamos trabajar y transformarla en algo mejor. Pero nosotros, si estamos todavía aquí, es porque no hemos acumulado los suficientes méritos, y es como si el aro estuviera completamente abierto, entonces no nos pueden coger. ¿Y cómo logramos conseguir nuestro arito? Pues bueno, conociendo cuáles son las acciones negativas y cuáles son las acciones virtuosas. Porque en el momento en que las conocemos, pues sabremos reconocer las acciones virtuosas y las acciones negativas. Y entonces nos esforzaremos por cultivar acciones virtuosas y por destruir y abandonar cualquier acción negativa. En el momento en que nosotros cultivamos la virtud y eliminamos las acciones negativas, en ese momento estamos comenzando a formar ese aro. Bueno, pues ese aro, en realidad, concretando, ese aro sería la mente de la bodhichitta. Esa mente extremadamente bondadosa. Es una analogía, es solo una metáfora para poder entender a qué nos referimos. Pues el aro vendría siendo la mente de la bodhichitta. Y nosotros, en cada uno de nosotros, existe la posibilidad de alcanzar ese estado de la mente de la bodhichitta. Y entonces, cuando lo consigamos, pues el Buda con su ganchito nos llevará a la iluminación. Claro, es algo que nosotros podemos conseguir. No solamente son palabras, no solamente se habla de la mente de la bodhichitta. De hecho, Geshe-la ya lleva ya lleva 10 años hablando de la mente de la bodhichitta, y hablando por su lado, dice, todavía la bodhichitta no ha crecido en mí, pero bueno,
¿Verdad? ¿Quién que se me llenaba de ambicios? A lo mejor, después de estos 10 años, en alguno de ustedes ya se ha generado la mente de la bodichita. Por su cuenta, él acepta que todavía no. Pero es algo que desea, es algo que se busca alcanzar y por eso se trata de transformar las acciones en acciones bondadosas, darle forma a nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente en acciones bondadosas para alcanzar así ese estado de la mente de la bodichita. No podemos pensar, cuando hablamos de la bodichita o cuando se habla de la bodichita, no se debe pensar que es una simple historia, como algo inalcanzable. Al contrario, es algo que está en las manos de cada uno de nosotros conseguirlo. Pero tener mucho cuidado porque se supone que estamos aquí para acumular méritos y si nosotros comenzamos a cuestionarnos cosas como estas, pues en lugar de acumular méritos puede que hasta dejemos de acumularlos. Y no crean que esto de la mente de la bodichita, que también se puede llamar mente de la iluminación, no crean que esto es una simple historia. Es algo que se puede alcanzar. Esta mente de la iluminación es una mente que, bueno, a lo mejor ustedes lo entienden cuando Geshe-la dice que ahora nosotros somos lo más importante. Para nosotros, uno mismo es lo más importante. Yo. Y los demás no lo son tanto como yo. En el momento en que logramos cambiar eso y ver a los demás más importantes que a uno mismo, es en ese momento cuando la mente de la iluminación, la mente de la bodichita surge. Ahora nosotros nos estamos viendo como lo más importante, como el centro de todo. Por ejemplo, si vamos andando por ahí por la montaña y vemos un animalito que está muerto, puede que pasemos de largo, ni le prestemos atención. Un bichito que está ahí muerto, nos seguimos de largo. O a lo mejor decimos, ay pobrecito, mira cómo se ha de haber enfermado, le ha de haber pasado. A lo mejor presionamos un poquito de compasión hacia ese animalito. O pasamos de largo y no prestamos atención. Pero sin embargo, si algo nos pasa a nosotros, aunque sea muy pequeñito, ya estamos, es que a mí me duele, es que esto es a mí me sucede, a mí. Y es ahí cuando notamos cómo estamos enfocados en este yo, y a mí. En el momento en que dejemos de vernos a nosotros como el centro del universo y comencemos a ver a los demás y a ver a los demás más importantes que a uno mismo, es ahí cuando la mente de la iluminación, la bodichita, surge. A lo mejor cuando escuchen esto de que ver a los demás más importantes que a uno mismo, a algunos les pueda sonar increíble, impensable. Pero tengo que leer con Bruce. Bien, leer de Chiran Chiroche, Chindal, Instagram, Tashin, Chiroche, Dusan, Nisigasena. Por ejemplo, ahora que estamos en una época donde el trabajo está muy, muy escaso, seríamos realmente capaces de decir: sí, coge mi trabajo, tú coge mi puesto, tú ocupa, ya yo me veré cómo me apaño. No. Es muy difícil. No. Tendrás ya, Sansa, me leía, ya, 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 ya
Pero claro, para ser capaces de dar de este modo, tenemos que estar preparados. Y llegará un momento, si nosotros continuamos trabajando, llegará un momento en el cual serás capaz de dar tu puesto de trabajo sin que eso a ti te cause ningún conflicto, ninguna molestia, y lo hagas hasta con gusto. Pero tienes que darlo en el momento en que tú estés preparado para hacerlo. Y es ahí cuando la historia de Milarepa nos sirve de ejemplo. Es que realmente llega un momento, si nosotros seguimos avanzando, llegará un momento en el cual seremos capaces de darlo todo, todas nuestras posesiones materiales, todos nuestros disfrutes, incluso de dar nuestro propio cuerpo. Que si ellos necesitan un sirviente, pues aquí estoy, utilíceme. Que si necesitan otra cosa, pues aquí estoy. Que yo, mi cuerpo y mis posesiones, todo, pueda ser capaz de darlo, y sin que eso te cause ningún problema, ningún conflicto, ninguna duda, nada. Llega un momento en que uno es capaz de dar todo, hasta su propio cuerpo, y que eso no le cause ningún problema. Pero para llegar a ese punto, uno ha avanzado mucho, uno ha trabajado mucho, uno ha recorrido todo un gran camino. Uno ha pasado de reconocer los reinos inferiores, de trabajar para no renacer en los reinos inferiores, de trabajar para liberarse del samsara, y ahora trabaja para no solo liberarse del samsara, sino servir a los demás. Entonces, se logra, se puede, pero después de todo un gran camino recorrido. Ningún tagarán res. En realidad, la esencia, lo que se busca es lograr estimar más a los demás que uno mismo. Intercambiarse uno mismo por los demás, ver a los demás más importantes que uno mismo y desarrollar una conducta completamente virtuosa en todo momento. Ese es el objetivo. Pero para llegar a ello, antes se tuvo que haber realizado varias cosas. Antes se tuvo que haber seguido un camino para que nos lleve a alcanzar ese punto de intercambiarnos uno por los demás y eso tenga sus resultados. Porque si uno va directamente a lo último saltándose todos los puntos previos, entonces en realidad no se queda como sin base, sin esencia. La historia de Milarepa, bueno, también entra dentro de lo que estamos viendo. Hay unas líneas que representan muy bien la historia de Milarepa. Milarepa tiene un texto que se llama Las canciones de Milarepa, que en realidad reflejan su biografía,
en ellas vemos como Milarepa fue una persona que decidió irse a la montaña sin ninguna posesión, como un animal salvaje, completamente sin nada, ni casa, ni comida, nada, como un animalito salvaje, ahí se fue a la montaña a meditar, a practicar. Y tuvo enormes logros. Entonces, una persona que tenía mucho dinero, y como verás, el dinero, aún teniendo mucho dinero, uno no es feliz, porque él leyó la vida de Milarepa, esto que se llama las canciones de Milarepa. Las leyó y dijo, qué bien, yéndose a la montaña, practicando, pues logró la iluminación, perfecto, yo quiero hacer lo mismo. Entonces, pues dio todas sus posesiones, todo lo que tenía lo repartió y decidió irse como Milarepa, sin nada, a la montaña. Y bueno, ya está en la montaña, pero pues él no tenía ninguna preparación, ningún adiestramiento previo. Entonces, ¿qué hace? Nada más ahí sentado, pasan los días, no tenía nada realmente en qué meditar, en qué reflexionar. Entonces pasan los días y al final pues se cansa, no logra nada y baja. Y entonces dice, Milarepa era un mendigo que no tenía nada, pues yo me he vuelto igual que Milarepa, como un mendigo, no poseo nada. Así que no es simplemente aventarse a hacerlo, sino tener una preparación previa, tener primero una motivación muy muy clara y segundo, saber con mucha certeza cuáles son las acciones negativas a eliminar y cuáles son las acciones virtuosas a cultivar. Bueno, está Ademare, tambotini, dulchade. Te da nani, un lecha. Siento que yo me guste y mi rosa. Siento nika drumigur toma zamba khain bas zamba tuni drusha de te da nani kun le chas zamba de drupa de yabu res siento nan chigla san chigla nika drupa drupa ma res te kasi toz lab sum suwa. Y bueno, volviendo otra vez al texto que está explicando Geshe-la, estamos en estas líneas en donde dice, lo que quiera que hayas comenzado, esto es lo primero a completar. Si lo haces así, todo irá bien. De lo contrario, no completarás nada. Es decir, si dejas esto primero y haces otra cosa y no completas, no vas a completar ni una ni la otra. Y bueno, esto más o menos, esto Geshe-la lo explicó un poco en la clase anterior. Y esto incluso también lo vemos en la vida diaria. Una persona que dice, voy a estudiar esto porque lo veo muy bien, me parece muy interesante, quiero dedicarme a esto en la vida y por eso voy a estudiar esta profesión.
Luego decide que no, va a estudiar otra profesión que parece más de acuerdo a su forma de ser, más interesante, vale. Y luego otra vez vuelve a cambiar. Al final de tanto estar cambiando de profesión, de estudiar una cosa y la otra, al final no termina nada, no completa nada y no lleva, no ha conseguido nada en sí. También, si esto lo vemos claramente en la vida cotidiana, como una persona que comienza estudiando algo, lo deja, comienza otra cosa nueva, lo deja, comienza otra cosa y al final no termina nada y no saca el máximo provecho, pues lo mismo sucede con el Dharma, con las enseñanzas. Una vez que tú has comenzado a estudiar algo, pues estúdialo, profundízalo, termínalo. Porque si vas cambiando constantemente, esto me parece interesante, y comienzas a estudiarlo, ah no, pero esto también es interesante, y estudias lo segundo, y no, vuelves otra vez a cambiar a otro, entonces al final no estás completando nada, no estás realmente profundizando en nada. E incluso a nivel de la vida diaria, una persona que termina unos estudios, que completa y profundiza en ellos, pues es alguien que tiene más posibilidades para tener una mejor profesión, un mejor trabajo y pues tener más recursos. Pero si vas saltando de tema en tema, de profesión en profesión, al final no terminas realmente haciendo nada. Y lo mismo sucede con el Dharma. Cuando tú has empezado a estudiar algo, termínalo, profundízalo y medita y reflexiona acerca de eso. Y ya después que lo tengas bien afianzado, entonces comienzas con algo nuevo. Y eso nuevo está basado en lo que ya has estudiado anteriormente, entonces le da una cierta solidez. Es, por ejemplo, hay muchos temas que estudiar, podemos estudiar muchas cosas, pero si seguimos un orden, por ejemplo, primero reflexionar y estudiar acerca de lo que es el precioso renacimiento humano. Eso va a dar pie a profundizar más con el siguiente tema, que es la impermanencia y muerte. Porque si tú te vas directamente a impermanencia y muerte sin contemplar lo que es el precioso renacimiento humano, estás perdiendo mucho sabor, mucha riqueza. Es decir, cuando tú ves primero el precioso renacimiento humano y contemplas su grandeza, lo importante que es, luego contemplas la impermanencia, entonces estás sacando una mayor esencia de esos estudios. Hay un mayor seguimiento. Eso. La siguiente línea dice: siempre trata de, ¿cómo dicen? No, siempre actúa libre de, es decir, no disfrutes de las acciones negativas. Eso es lo que quiere decir. Sea como sea, en cualquier momento, jamás disfrutes de las acciones negativas. Es decir, que no te gusten las acciones negativas. Si algo te tiene que gustar, si algo tienes que disfrutar, son las acciones virtuosas. Eso sí, tienes que hacerlos con gusto y disfrutando de ellas. Pero las acciones negativas, no. Líbrate o actúa libre del disfrute, de gusto por realizar acciones negativas. Es decir, tenemos que analizar nuestra propia mente y ver cómo se enfoca hacia las acciones virtuosas y hacia las acciones negativas, y tratar en todo momento de evitar sentir gusto o atracción hacia las acciones negativas. God, Trevor, God, 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 God,
Sin embargo, nosotros actuamos al revés. Se supone que tenemos que no disfrutar de las acciones negativas, que no nos gusten las acciones negativas. Sin embargo, nosotros disfrutamos muchas veces de las acciones negativas. Y lo que nos debería de gustar y lo que deberíamos de disfrutar son de las acciones virtuosas. Vemos como una acción virtuosa, es decir, pensando en los demás, etcétera, es algo que todavía nos cuesta mucho trabajo, todavía no lo hacemos con mucha soltura. Es como un caballo que está completamente descontrolado, que no podemos con ello. Así es como está nuestra mente, como muy descontrolada, y tenemos que aprender a coger bien de las riendas de ese caballo para domarlo y adiestrarlo a no disfrutar de las acciones negativas, al contrario, disfrutar en todo momento de las virtuosas. Y bueno, ahí dicen algunos maestros, ponen esta analogía. Cuando hacemos acciones virtuosas, nos cuesta mucho y tenemos que concentrarnos y enfocarnos, tenemos que hacer acciones virtuosas. Es como un burro que tienes que llevar a lo alto de la montaña y no va muy rápido, va despacito y le vas pegando, anda, anda, y va y va, cuesta arriba, con mucho trabajo haciéndolo y llega. Pues así hacemos nuestras acciones virtuosas, con mucho trabajo, esforzándonos, pegando para que podamos llegar. Mientras que las acciones negativas las hacemos con mucha facilidad, como un caballo de estos rápidos que te llevan a donde quieras, pues así van las acciones negativas. Con facilidad cometemos acciones negativas y con mucho esfuerzo creamos acciones virtuosas. Y eso es así como se encuentra en nuestra mente. Si tú analizas tu propia mente, lo entenderás. Bueno, ta digwase de mil jamri jab ini samjese tende chu ma res digwase pas to. Porque cuando hablamos de acciones negativas, no únicamente estamos hablando de personas que discuten o que matan o que mata una persona a otra persona, no estamos hablando únicamente de estas acciones negativas. Bueno, pues ya yo no che changi ke da chu chu le su no no. Por ejemplo, si tenemos dinero y llega... No es que Geshe-la tenga mucha experiencia sobre el tema, pero bueno, él lo que ha visto y lo que ha escuchado, por eso pone este ejemplo. Si una persona tiene dinero y resulta que viene un cantante famosísimo a la ciudad, pues ahí va, no pasa nada, se gastan ese dinero y lo podemos ver cómo está lleno el auditorio o el lugar donde se lleva a cabo el espectáculo, pues está lleno a reventar de gente que ha pagado para entrar a verlo. Luego hasta ni consiguen billetes para entrar porque se agotan. Y con mucho trabajo, por como ya están agotadas las entradas, con mucho trabajo consigue un billete y paga lo que sea para conseguir el billete. Ya llega ahí, ya es el día del espectáculo, está lleno y en realidad ahí se genera apego. Apego a lo que se ve, las formas tan bonitas, apego al sonido, a la música que está ahí. En realidad, se está engrandeciéndose el apego.
Y eso es una acción negativa. Y así como este tipo de acciones negativas, hay muchísimas. Si cada uno de ustedes reflexiona, os daráis cuenta. Y bueno, aquí también hay muchas personas que pues ya tienen un poco más de experiencia en relación a la práctica del budismo, y hay otros que son nuevos. Pero hablando ahora a los que en cierto modo han practicado, es decir, que se han sentado una horita o dos horitas ahí recitando mantras, es decir, los que han hecho retiro y que tienen que estar sentados en las sesiones de retiro recitando mantras, y piénsenlo, ¿cuánto trabajo cuesta estarse sentado? Y por eso nos movemos tanto. Han pasado 40 minutos y ya no puedes con la postura. Te tienes que mover, mueves una pierna, mueves la otra. 50 minutos han pasado y ya no puedes. Cuesta mucho trabajo. Y estar enfocado en la recitación del mantra, eso también cuesta mucho trabajo. El tiempo, la hora, o las 2 horas, o las 5 horas que uno tiene que estar ahí sentado. No podemos, nos cuesta mucho, por eso nos movemos tantos y nos distraemos con tanta facilidad. Es como, ahí podemos notar cómo está nuestra mente, cómo a nuestra mente le cuesta mucho realizar algo virtuoso. Esto lo que está hablando Geshe-la es de acuerdo a lo que son el Dharma, las enseñanzas. Pero también es verdad que a algunos les va a costar mucho trabajo entenderlo, porque lo que buscan es disfrutar y estar bien. Claro, porque es normal, parece que estar como encerrado, aislado, no parece algo atractivo, mientras que estar fuera, relajado, parece algo más atractivo, algo más deseable. Y en cierto modo también cuando uno practica, tiene también que darse sus espacios de relajación, de uno tampoco puede estar todo el tiempo concentrado todo momento y aislado y encerrado y agobiado en su práctica. Llega unos momentos en que tiene un poco que distraerse, pero podemos decir es parte de la forma de ser, parte de la cultura, pero en realidad es parte de lo difícil, del trabajo que nos cuesta hacer acciones virtuosas. Por eso nos agobiamos, nos encerramos, nos cuesta trabajo y necesitamos un tiempo de esparcimiento, porque cuesta mucho crear acciones virtuosas. Las siguientes líneas son dos líneas que dicen: donde y cuando quiera que la mente altiva surja, en ese momento corta con el orgullo. Es decir,
porque digas que yo tengo muy buen trabajo, o soy muy guapo, soy muy guapa, o tengo muy buena voz, tengo una muy buena familia, tengo mucho dinero. Bueno, hay muchos. Y dices, yo que tengo un buen trabajo, que tengo un cuerpo atractivo, que tengo una muy buena familia, que tengo dinero. Eso te puede llevar a generar orgullo. Entonces, tú trata de notar en el momento en que la mente altiva, la mente orgullosa aparece, y entonces rompe con ella pensando en todas las desventajas que produce el orgullo. El hecho de que tengas una muy buena familia, o que tengas recursos, que tengas dinero, que digas yo que tengo dinero, está bien, no hay ningún problema en ello. El problema está cuando uno se siente superior por el hecho de tener dinero, o por el hecho de tener una buena familia, o por el hecho de tener cualquier otra condición favorable, cualidad, que uno se sienta superior a los demás. Esa mente altiva, esa mente que se siente superior, no es buena. Es lo que tenemos que destruir. Porque una mente así, una mente altiva, orgullosa, arrogante, no permite que se desarrolle. Al contrario, el orgullo disminuye las cualidades. Y creo que Gisela ya habló del orgullo, porque en algún otro momento salió el tema del orgullo y se habló de las desventajas del orgullo. Y también comentó que el orgullo puede surgir hacia cualquier cosa. Está, por ejemplo, una persona que se dedica a remendar zapatos viejos, y él se siente tan bueno en remendando estos zapatos viejos que genera orgullo y dice, pues ni el rey, que tendrá mucho palacio, pero no sabe remendar unos zapatos tan bien como lo hago yo. Y eso también es orgullo. Y eso es orgullo. En el momento en que el zapatero se siente superior al rey, porque dice, el rey no tiene ni idea de cómo reparar ni remendar un zapato, mientras que yo soy muy bueno en ello. Y es muy fácil, por una cosa tan insignificante, sentir orgullo. Y los geshes kadampas utilizaban una analogía para explicar lo que es una mente humilde. En verano, que es cuando son las lluvias, caen las lluvias, y luego de esa agua que cae de las montañas, de arriba hacia abajo, pues se va creando el césped verde, las laderas verdes. En realidad, los árboles, los frutos, todo eso, no crecen en los picos de la montaña, crecen abajo. Pues así igual, las cualidades no crecen en las personas que se creen superiores, crecen en las personas cuya mente
es de humildad. Es para explicar los beneficios, las cualidades de una mente humilde. Y utilizar, a lo mejor utilizando el ejemplo de la escuela, nos ayuda a entenderlo mejor. Vemos, por ejemplo, en la escuela, cuando un niño es muy orgulloso, que se cree que lo sabe todo y se siente orgulloso por ello, entonces no pregunta, no quiere preguntar, no vaya a notarse que no lo sabe todo. Entonces no pregunta. Mientras que un niño que tiene una actitud más humilde, cuando se da cuenta que tiene dudas, que algo no lo sabe, inmediatamente pregunta y le pregunta a un compañerito, le pregunta a otro compañerito y así se solucionan sus dudas. Mientras que el otro niño, por el orgullo, no quiere preguntar. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el día del examen y puede ser que aquel niño orgulloso y que no preguntó, pues entonces puede ser que no pase bien el examen, no lo complete bien. Mientras que el niño, que tenía una mente más humilde y por eso preguntaba y se asesoraba de sus compañeritos, logra pasar mejor el examen. Así pasa.